diferenciada, su fundamento es que pues, el hombre y la mujer pues, tienen los mismos derechos, la misma dignidad, como sabemos, pero somos diferentes. Yo diría, afortunadamente, somos diferentes. Yo creo que el mundo avanza en buena parte gracias a esa diferencia. Y esa diferencia hace que algunas personas, bastantes personas, piensen que la educación, cuando es más específica, dirigida solo a chicos o solo a chicas, pues tiene algunas ventajas. Y este cuadro, que no sé si verán, es por comunidades autónomas el fracaso escolar. Está puesto en azul, se ve el de hombres, que en más de la mitad del país está por encima del 40%. Fracaso escolar quiere decir que en muchas zonas de España, en más de la mitad de España, más del 40% de los varones abandonan la secundaria sin titularse. Abandonar la secundaria sin titularse es una cosa, bueno, iba a decir, es una cosa muy seria, porque una persona que no tiene ninguna titulación hoy día tiene un futuro muy difícil, porque más o menos el mercado de trabajo absorbe como máximo en España un 15% de personas sin cualificación. Y entonces, cuando esas llegan al 40%, quiere decir que esos chicos van a estar en la calle sin apenas cultura, sin titulación, sin perspectiva de trabajo, y por lo tanto van a pasar bastante tiempo en una situación de gran vulnerabilidad y de gran riesgo de caer en situaciones de marginalidad, de bandas, de droga, de alcohol, de delincuencia. Y eso pues es muy malo para un país. Es especialmente alarmante lo que sucede con el varón en los distritos más desfavorecidos. Uno de ellos es en el que estamos. Supongo que sabéis que Puente Vallecas es el distrito de menor renta de los 21 distritos de Madrid y encabeza pues, casi todos los problemas, los rankings de problemas sociales. Y esa situación ahonda las diferencias sociales. Porque cuando un chico, cuando hay mucho fracaso escolar en un país o en un lugar, eso quiere decir que las personas de menor renta, de menor nivel socioeconómico, tienen más riesgo de caer en fracaso escolar, porque el fracaso escolar se centra precisamente en esos distritos. Por eso luchar contra el fracaso escolar es quizá una de las formas más eficaces de lograr la igualdad de oportunidades. Porque cuando hay poco fracaso escolar, cualquiera, sea cual sea su origen, puede llegar a lo que quiera. Cuando hay fracaso escolar, normalmente ese fracaso escolar le hace no tener igualdad de acceso a un futuro profesional. Bueno, entonces a lo mejor os preguntáis por qué hablo tanto del varón en un colegio femenino. Y es por una cuestión muy sencilla, porque yo algunas veces cuando hablo de esto, pues pienso, o alguien me dice, hombre, después de tantas décadas de que la mujer ha sido postergada y tenida en menos, pues no está mal que ahora a la mujer le vaya mejor. Y digo, pues, es verdad, pero ¿esas mujeres quieren que sus hijos varones fracasen? ¿O quieren que sus hijos se casen con alguien que ha fracasado y que no tiene futuro profesional? Yo supongo que no. Por eso yo creo que a una sociedad le viene bien que el varón le vaya bien, porque si el varón le va mal, pues a la sociedad le va a ir mal también, igual que si le va mal a la mujer. O sea que yo creo que lo que es bueno para toda la sociedad es que haya una igualdad de oportunidades y que se busquen modelos pedagógicos que hagan que las cosas funcionen bien. Unos datos, por ejemplo, en la enseñanza pública, fracaso escolar es del 36% en España. Si son varones, están en el 52%. En la privada y concertada, el 16%. En la enseñanza diferenciada, el 6%. Desde el 6 al 36%, uno puede decir, hay 30 puntos de diferencia. Dice, bueno, hay 30 puntos o es 6 veces más. O sea que, bueno, quiere decir que la enseñanza diferenciada en general pues tiene buenos resultados académicos. Ejemplos de otros países, por ejemplo, del Reino Unido. En el Reino Unido hay ahora mismo pues 416 escuelas diferenciadas públicas y 600 privadas, más de 1000 escuelas diferenciadas.
como es obvio, en España no hay más allá de 150, quiere decir que en el Reino Unido es un modelo mucho más extendido y que además hay muchas escuelas diferenciadas que son públicas. Y uno puede decir, bueno, ¿y esas escuelas dónde están? Y dice, pues son las más conocidas. Porque el otro dato, que es más interesante, que de las 100 mejores escuelas británicas, porque allí son unos obsesos de los rankings, los hacen para todo, son muy competitivos, el mundo anglosajón, pues de esas 100, de esas 100 mejores, 81 son diferenciadas. Normalmente, entre las 20 primeras, todas son diferenciadas. Y de los exámenes, vamos, de... ahí tengo una distinción, pues de las 100 mejores escuelas, 29 eran públicas, de esas 29, 25 son diferenciadas, solo para chicos o solo para chicas. Lo cual quiere decir que, teniendo en cuenta que solo el 2% de las escuelas británicas son diferenciadas, que copen 80 de los 100 primeros puestos, quiere decir que, hombre, que académicamente me parece que es indiscutible que funcionan mucho mejor. Va mucho mejor, mejores resultados, pero es que la escuela no está solamente para resultados académicos. La escuela está para mucho más, la escuela socializa. Es verdad, la escuela está también para socializar. Y entonces, aquí lo pongo, hasta nuestros más acérrimos detractores lo reconocen y por eso el discurso siempre empieza por ahí. Siempre dice, de acuerdo, es que el mundo de hoy es mixto. La gente tiene que prepararse para un mundo mixto, la escuela debe ser mixta porque debe socializarse para un mundo mixto. Entonces, yo de la socialización, lo primero que se me ocurre pensar es que la mejor socialización que hay, creo yo, es tener una buena titulación y encontrar trabajo. Eso yo creo que ya socializa mucho porque en España, a los 15 años, el 48% de los varones, por ejemplo, no está en el curso que le corresponde. O sea, más o menos la mitad de la gente a los 15 años ya ha perdido un año. El 52% de los varones, o el 36%, si se tiene en cuenta varones y mujeres, más de un tercio, no terminan la secundaria. ¿Cuál es su futuro? ¿Cuál es el futuro de un chico de 16 años que está en la calle, como decía antes, sin titulación, sin futuro, sin posibilidad de trabajo profesional, financiado por sus padres normalmente, sin ninguna ocupación? Pues hombre, yo creo que no es lo que mejor socializa, ¿eh? Por lo menos si compara la socialización que puede dar un colegio como este con una persona que está sin ningún futuro en la calle, pues me parece que no creo que sea peor. Y una de las cosas que dicen cuando más o menos ha quedado claro que las notas son mejores y que la socialización no es mala, porque también dicen, pues los chicos y las chicas, dicen, cualquiera que conozca Tajamar y los tiros sabe que nuestros alumnos y alumnas no tienen ningún problema para tratarse con confianza. O sea que tenemos infinitos problemas, pero de confianza entre chicos y chicas no tenemos ninguno. Que yo vea, ¿eh? Vamos. Y los que no lo ven, pues es que vienen muy poco al colegio. Entonces dicen, bueno, para vosotros eso va bien porque sois gente elitista. Digo, hombre, elitistas tampoco somos muy elitistas, estamos en el distrito de menor renta de Madrid, podremos ser otras cosas, pero creo que elitistas no. A ver, somos elitistas en cuanto a nuestras cualidades, eso por supuesto, pero en muchos lugares, sobre todo en Estados Unidos, está teniendo un gran éxito la educación diferenciada, precisamente en los lugares más difíciles, en el Bronx, en Harlem y en muchos otros lugares. Ahora está teniendo un auge enorme. Hay mucha gente que dice que los colegios de educación diferenciada son todos católicos, de derechas, retrógrados, antiguos y casposos. Y bueno, sin faltar, lo primero, ¿no? Pero eso a lo mejor es una impresión que pueden sacar por los pocos que ellos conocen, pero si se analiza la situación de todo el mundo, no solamente la de nuestro pueblo, pues enseguida se puede ver que la educación diferenciada no es ni de izquierdas ni de derechas, ni de ricos ni de pobres, ni de católicos, ni de judíos, ni de ateos, porque es de todo tipo. Por poner un ejemplo, pues Obama, persona no de derechas, no católica y no, en fin, no español, y pues a su ministro de Educación, al secretario de Educación, que nombró cuando cedió la presidencia, es una persona que precisamente lo que ha hecho es poner en marcha programas de educación diferenciada en Chicago, que era el lugar donde él trabajaba.
Nixon, que a lo mejor algunos ya ni os acordáis, pero en fin, los que somos más mayores, pues sí, nos acordamos de Nixon, ya en el año 72, hace casi 40 años, tuvo la brillante idea de dictar una ley que prohibió dedicar fondos federales a la educación diferenciada. Precisamente fue el título noveno de las enmiendas de educación, y además el otro día lo estuve buscando en internet y la noticia que lo daba, fíjate, fue, se promulgó el mismo día que se estalló el escándalo Watergate. Qué casualidad, ¿no? Y se puso de acuerdo con la oposición y dictaron en el 2002 una ley que cambió muchísimas cosas y que es un ejemplo para nuestro país, que nos cuesta tanto ponernos de acuerdo, y que una de las cosas que hizo fue permitir que volviera a haber educación diferenciada. Esta ley hasta el 2006 no se reglamentó, y del 2006 hasta el 2009, en 3 años, había ya 540 escuelas públicas diferenciadas, en 3 años. Y en todo tipo de lugares. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando uno mira la historia de Estados Unidos en este pequeño campo, lo que se da cuenta es que unos señores muy serios, en el año 72, que se le ocurrió una idea muy brillante, que resultó equivocada, que 30 años después se rectificó, que ha tenido un éxito enorme en la rectificación, y ahora, 40 años después, unos señores también muy serios en Madrid, se les ocurre que precisamente van a hacer lo mismo 40 años después, cometer el mismo error. Yo creo que afortunadamente, pues, como tantas otras iniciativas, no tendrá mucho recorrido, pero bueno, no deja de ser meritorio que no aprendamos a un poco de los errores de los demás. Vamos a buscar, a repasar cuáles son las mujeres en Estados Unidos que han llegado a lo más alto, que han tenido un mayor liderazgo, un mayor prestigio profesional. Vamos a ver dónde han estudiado. Entonces decía, primero, la primera mujer portavoz de la Casa Blanca, pues estudió en un colegio de chicas. La primera mujer que viajó al espacio, lo mismo. La primera mujer secretaria de Estado. La primera mujer única presidenta de Harvard. La primera mujer responsable de la Seguridad Nacional de todos los Estados Unidos y de medio mundo, y también secretaria de Estado. La primera mujer gobernadora del Estado de New Jersey. La actual secretaria de Estado, Hillary Clinton, estudió también en un colegio femenino, incluso en una universidad femenina, porque en Estados Unidos hay cosas así. Todas estas mujeres han estudiado en colegios single sex. Uno puede decir, claro, es que todos los colegios femeninos americanos son single sex. Pues no, solamente el 7%. Uno podría decir, todas estas mujeres podrían haber estudiado en el 93% de colegios de élite mixtos, pero no. Han estudiado en el 7% de colegios de élite femeninos. Lo cual quiere decir que la teoría de que la mujer, por estar en un colegio femenino, no va a desarrollar su liderazgo, se puede pensar porque hay libertad de pensamiento, pero no es verdad. La mujer en un colegio femenino, pues se ve, no sé por qué, o sea, podrían construir teorías, pero el hecho es que los colegios femeninos, la mujer desarrolla más su liderazgo, salen más líderes. De hecho, una cosa que en Tajamar, por ejemplo, una cosa que nos llama mucho la atención es que cada vez tenemos más chicos que hacen carreras de letras y que eligen el grupo de letras. Y como sabéis, bueno, luego ellos, los pobres, se llevan un susto cuando llegan a la universidad y llegan a clase y ven que hay 90 chicas y 5 chicos. Y dices, ahí va, esto era de chicas, no lo sabía. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que esos chicos han elegido lo que les gustaba, para lo que valían, sin ningún condicionante, sin ningún estereotipo de sexo. Si hubiera sido mixto el colegio, habrían dicho, esto es de chicas, no voy a meterme a la clase de las chicas. O sea que, es curioso, uno podría decir, hombre, si están todos juntos, se acabaron los estereotipos, o no, o se potencian. No lo sé, podría haber sucedido, pero no sucede. Es que ese es el asunto, uno puede decir, ¿y por qué sucede? Pues es que no lo sé. Yo no sé qué sucede en las mentes de esos chicos y chicas, pero lo que puedo decir, pero es un dato externo comprobable, es que en los colegios masculinos hay más chicos que hacen letras y en los colegios femeninos hay más chicas que hacen ciencia que la media. Lo cual quiere decir que la teoría sobre los estereotipos de sexo, pues lo siento, pero no solamente no sucede, sino que sucede lo contrario. Hay que ver por qué va bien. Y eso es lo que os decía antes. Yo creo que lo lógico es pensar por qué los colegios diferenciados
da tan buenos resultados? Pues no lo sé, habrá que investigarlo porque se ha investigado poco. Algo se ha investigado, lo que no se ha investigado nada es la enseñanza mixta. La enseñanza mixta se ha impuesto en todo el mundo occidental en los últimos 50 años sin ningún debate pedagógico. Se ha puesto fundamentalmente por razones de tipo económico y organizativo y en algunos lugares por razón ideológica. Nadie ha estudiado nada serio sobre la enseñanza mixta. Todo el mundo parte de que tiene que ser así. En cambio, sobre la enseñanza diferenciada se ha estudiado un poco, hay que estudiarlo más. Y por eso es muy fácil demostrar que habitualmente da mejores resultados, que muchísimas familias y muchísimos lugares prefieran la enseñanza mixta y deben tener enseñanza mixta. Lo que no sé es por qué se empeñan en que todo el mundo tenga enseñanza mixta. Es como si yo me empeñara en que todo el mundo tuviera educación diferenciada. Eso es lo que hizo el régimen anterior, eso es lo que se hizo en la dictadura, que es imponer un sistema que le gusta más al que mandaba, se lo impone a todos. Yo creo que eso no es lo propio de un país moderno y democrático. Lo propio es que haya pluralidad. Cuando tú en una clase de chicos y chicas de 13, 14 años, que la chica es una mujer y el niño es un niño, y se llevan 2 o 3 años de diferencia psicológica, en una clase donde pones gente con una diferencia de 2 años, pues las cosas no suelen salir bien. Y si además resulta que la chica tiene una clarísima superioridad académica, una clarísima superioridad verbal, y trata mejor al profesor, es menos rebelde, y el profesor, por lo tanto, les trata también con más afecto, ¿qué sucede? Que la chica estudia, saca buenas notas, tiene buena relación y cordial con su profesor. Y el chico saca malas notas, suspende como un campeón, es rebelde contra el profesor, está siempre castigado, repite, y además las chicas verbalmente los machacan. Porque entonces, ¿ese chico en qué le va bien? Pues a lo mejor en los deportes, en hacer el bestia, y sobre todo en salir del sistema educativo, ponerse a trabajar, ganar un poco de dinero, comprarse una moto y presumir, y invitar lo que tiene dinero. Y bueno, esa dinámica ha sacado de la escuela a medio país. El tema del acoso. Uno también podría decir, hombre, si el chico y la chica desde pequeño pues están juntos, se tratan constantemente, pues habrá más respeto. Puede que sí o puede que no. No lo sé. La experiencia es que el acoso escolar, el acoso sexual escolar, no ha disminuido los colegios mixtos, ¿eh? No ha disminuido la violencia de género. Yo no sé a qué se debe, pero la enseñanza mixta no está resolviendo eso. Que es al final lo que el discurso de los promotores de esta ley, por ejemplo, dice lo que quieras, pero eso es segregador. Se acabó. Y digo, bueno, pues a mí se me ocurren ejemplos. La liga de fútbol es segregadora también. Habría que también poner cuota, o suprimirla, prohibirla. Los 100 metros lisos, si los corrieran hombres y mujeres juntos, pues ya sabéis el resultado. O otros deportes pasaría al revés, ¿no? Pues, ¿por qué se hace separado? Precisamente para no discriminar. Porque si se hiciera juntos, entonces sí que discrimina. ¿Por qué hay distintas pruebas físicas para hombres y mujeres en el acceso a los cuerpos de seguridad del Estado? Pues porque si no, pues sería injusto. ¿Por qué se separa? Pues para que haya igualdad de oportunidades. ¿Por qué el Corte Inglés pone una planta de señoras y otra de caballeros? Pues podría no ponerla. En fin, podría ponerlo todo junto y no hay ningún problema. ¿Por qué en todas las familias de todo el planeta se ponen habitaciones separadas a chicos y a chicas? Normalmente, vamos, ahí. Yo he conocido excepciones, pero bueno, que gracias a Dios son excepciones. ¿Por qué? Nadie lo manda, ¿eh? No está legislado hasta ahora, gracias a Dios no se meten en eso las leyes. ¿Por qué lo hacen? Pues porque... pues no sé, por algo lo harán. Pues hay más, en fin, trabajos de investigación, las cenas exclusivas para mujeres, que me parece muy bien, las asociaciones del Foro Internacional de Derechos de la Mujer, que pues también son discriminadoras, según esto, la Consejería de Empleo y Mujer, la Dirección General de la Mujer, pues en fin, cosas que están muy bien que existan, pero que
que el hecho de que sean solamente para el hombre, solo para la mujer, no las convierte en discriminatorias. Los derechos fundamentales se aplican conforme a acuerdos internacionales, porque los derechos fundamentales son tan importantes que no se pueden dejar al criterio del gobernante de turno. Tienen que fijarse con respecto a acuerdos que se hayan firmado por todos los países posibles, de manera que no dependan los derechos fundamentales de las tormentas políticas. Porque si no, un día un gobernante puede decir: tú discriminas, fuera. Y eso es muy peligroso. Muy peligroso porque así es como ha funcionado normalmente la persecución por parte del Estado en todos los regímenes totalitarios. Es acusar a la gente de que va contra los derechos fundamentales y utilizar eso para tiranizar un país. Entonces, esta precaución tiene una cuestión, y es que el tema de la discriminación en la enseñanza, hay un acuerdo internacional que es del año 60, pero que ha sido renovado varias veces, que está firmado por casi 200 países, en el que dice con claridad, pinchando ahí podemos buscarlo en internet, que la educación diferenciada no discrimina siempre que haya acceso a una educación del mismo nivel o a una distancia razonable, ¿no? Y los colegios que quieran, las familias que son mayores de edad y no son idiotas, y no hace falta que le diga al gobernante qué enseñanza es la que les gusta, ya lo saben ellos, que son mayores, lo eligen, y esos colegios que eligen son los que el Estado tiene que subvencionar. Porque así lo dice la Constitución. Lo tengo aquí, a ver si lo encuentro, si aquí está la Constitución, dice que la enseñanza es obligatoria y gratuita hasta los 16 años en este país. Y dice que se reconoce el derecho a la libertad de enseñanza. Para que haya libertad de enseñanza tiene que haber pluralidad de oferta. Porque si no hay pluralidad de oferta, pues no hay libertad de enseñanza. O sea, si en Madrid, en todos los restaurantes, no hubiera más que garbanzos y todos al mismo precio, pues no habría libertad de elección. Habría lo mismo para todos. O sea, que para que haya libertad de elección no basta poder elegir lo que quieras, hace falta que haya pluralidad de oferta. Y si la pluralidad de oferta es sin financiación, es pluralidad solo para los ricos. Y eso no es pluralidad según lo entiende la Constitución. O sea, la Constitución es muy clara. Enseñanza obligatoria y gratuita en régimen de equidad. Por lo tanto, la educación que elijan los padres, esa es la que debe ser financiada con fondos públicos. Y eso es totalmente justo, porque los que eligen este colegio pagan impuestos igual que los que eligen un colegio mixto. Y estamos en un país donde no es el gobierno el que tiene que decir qué enseñanza nos gusta, sino somos los ciudadanos. Y luego, un pequeño detalle, no he resistido la tentación de incluir esta transparencia, es el coste que tiene la enseñanza pública. Lo ha publicado el Ministerio de Educación, no me lo he inventado yo. El coste por comunidades autónomas. La media, bueno, la publicaron ahora, pero es el año 2007, no va muy rápido con esto de la estadística. Pero, o sea que si estaba costando la enseñanza en España de media 6.200 euros al año, pues ahora costará 7.000 o 7.000 y pico, quiere decir que la enseñanza pública cuesta 700 euros al mes solamente los profesores, que es lo que paga el Ministerio de las Comunidades Autónomas, porque lo otro, los gastos generales los paga el ayuntamiento, y eso no está ahí. O sea que la enseñanza pública cuesta entre 800 y 900 euros al mes, más que los colegios privados más caros de España. Lo cual quiere decir que, bueno, el que haya centros como este o como tantísimos otros centros concertados que dan la enseñanza a un coste para la administración pública que está entre la mitad y la tercera parte del que supone la enseñanza pública, creo que no es un privilegio de estar empleando un dinero que nos dan unos señores muy generosos. Estamos consiguiendo que se dé una enseñanza que cuesta menos de la mitad que la otra y que tiene 6 veces menos de fracaso escolar. Ahora no se sabe qué pasa con el uniforme, que lo está poniendo todo el mundo. Todos los centros públicos están como locos poniendo uniforme. ¿Por qué? Pues muy sencillo, el uniforme ha dejado de ser un debate ideológico y pasa a ser un debate pedagógico. Y en el debate pedagógico te puede gustar o no, pero bueno, los que gustan lo ponen y los que no lo ponen. Pero cada uno hace lo que quiere, libremente.
Yo creo que la educación diferenciada tiene que ser lo mismo. Vamos a dejarnos de izquierdas, de derechas, de ser católicos, anticatólicos. Es cada uno que haga lo que le parezca. Este país lo que necesita es pluralidad de oferta. Necesita iniciativa. Y necesita que se incentive la pluralidad en la educación para que cada uno vaya ensayando soluciones que mejore, porque desde luego, como vamos, vamos muy mal. Todo el mundo está de acuerdo, incluso el ministro, que descolocó a todo su partido. ¿Por qué? Porque hay una conciencia clara de que hace falta libertad, hace falta autonomía en los centros, hace falta pluralidad, porque si las cosas no van bien y tienen que hacerse todos exactamente igual, pues lo haremos todos exactamente igual de mal. Entonces, por lo menos dando un margen a la iniciativa, pues conseguiremos que esto mejore más rápidamente, ¿no?